Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su espacio. El día de hoy vamos a tener un pequeño review y unboxing de mi nuevo teléfono, que ya vamos a ver cuál es. Así que pues bueno, para verlo y para no hacerlo tan largo, pues vamos a empezar. Así que bueno, como les había comentado, vamos a ver más o menos qué tiene de este teléfono y pues les voy a presentar al Xiaomi Redmi Note 10. Pues bueno, tuve que comprarme este teléfono porque mi anterior teléfono pues me asaltaron y ya no lo tengo, era el Poco X3. Me gustaba bastante, pero lo tuve un mes creo y ya nada. Entonces pues quería hacer esto. Tal vez si te estás buscando un teléfono, si te gustan las características de este teléfono, no sé, puedes verlo. No soy muy experta en esto, tampoco es que me fijo tanto en las cosas del teléfono y así, pero pues bueno, más o menos les voy a decir lo que tiene, a ver si es que algo les interesa. Entonces, pues bueno, voy a mostrarles, así es como viene el empaque del Xiaomi Redmi Note 10. Es así básicamente, la cajita viene con su plástico, siempre todos los Xiaomi vienen así, la verdad. Lo voy a abrir. Entonces aquí está sin el plástico, viene la cajita y vamos a ver qué nomás viene en la cajita. Viene así. Aquí dice Redmi Note 10. Dice 6.3 AMOLED, que es la pantalla. Qualcomm es procesadores Snapdragon 678. Cámara de 48 megapíxeles. Dice macro lentes. Carga rápida. Y pues bueno, datos que vienen todo teléfono prácticamente. Entonces le voy a quitar de igual manera el plástico y pues bueno, yo ya como un año, 2 años vengo comprando los celulares Xiaomi porque me parecen que son chéveres, son además accesibles, baratos y a mí al menos ya tengo como que 3 asaltos, así que ya no quiero gastar tanto en teléfonos, así que pues por eso también. Es en color blanco, viene en color blanco, también viene en color aqua, creo que se llama este color. O verde lago, que viene en otro modelo. Así que pues bueno, yo tengo hoy el blanco, por fin, el blanco. Entonces así es como viene. La verdad, mira, está bonito, tiene la cámara aquí. Así es como es, y puedes ver. ¿Qué más viene en la cajita? En la cajita también va a venir, pues, su respectivo. Bueno, aquí viene el brochecito este que es para, pues, meter el chip y todo esto en el manual. Viene. Ah, y viene un. Un case. Es transparente, es de plástico, es muy simple, pero pues bueno, se agradece el detalle. Para ponerlo aquí y ya queda aquí más protegido por si acaso se cae o algo. Entonces, bueno. Entonces es así como queda con el case. La verdad está bonito el modelo. La verdad me gustó bastante el modelo. Ya le voy a sacar pues esto para que no quede pues ahí el papelito, pero me gustó bastante el modelo, el color también, que ya no tenía hace tiempo. Es liviano, es más liviano que el Poco X3 que tenía. Entonces pues así se coge con más facilidad. ¿Qué más? Viene en la caja también el cargador, que pues bueno, es carga rápida, como les había comentado. Viene este. El cable para cargar y nada más. Eso es básicamente lo que viene en la caja del Redmi. Características también de este teléfono es que el sonido es estéreo, así dice, y pues bueno, lo vamos a escuchar y para ello vamos a prenderlo ahora sí. Lo vamos a prender de aquí al lado.
es donde se aprende y ahí empieza. Redmi Note 10. Pues bueno, ahora bueno, vamos a ver algunas características del Redmi Note 10, que es pues de Xiaomi, como les había dicho. No soy tan buena para esto, pero pues vamos ahí. Lo primero que les puedo mencionar es que tiene una pantalla AMOLED que es de 6.43 pulgadas, que va a hacer que los colores sean mucho más vibrantes y mucho mejores. Además tiene un certificado de pantalla para el cuidado de la vista, que es algo que de verdad lo necesitaba y muy buen punto. Adicionalmente mantiene lo que es un sensor de luz que es 360. Esto ayuda a que el teléfono pues detecte la luz, se ajusta automáticamente en la pantalla y se logra el brillo adecuado. Cuenta con un procesador Snapdragon 678. Además tiene una batería de 5000 mAh para desafiar los límites de 2 días completos de duración, es lo que nos indica. Además de tener 33 watts de carga rápida, que obviamente el cargador viene incluido en la caja. Además de este celular también tiene altavoces duales que va a hacer que el sonido sea estéreo, que ya lo probaremos más adelante y lo estaremos viendo. El diseño realmente es muy bonito, visualmente se ve súper chévere, es cómodo, es ligero. Viene un módulo de cámara que a mí me encanta, el diseño así llama mucho más la atención. De igual manera los bordes son delgados y cónicos, así como los extremos planos y la parte posterior curva en 3D se ven de primera calidad. A mí me gusta mucho en lo personal. Uno de los aspectos más importantes también es la cámara. Tiene una cámara de 48 megapíxeles para todo uso. También tiene una cámara ultra gran angular de 118 grados. Cuenta con una cámara macro para acercarse mucho más y un sensor de profundidad para retratos perfectos. Aquí vamos a poder ver más o menos algunos ejemplos de los tipos de cámara que tiene este teléfono. Y bueno, si a ustedes les gusta hacer time lapses o cámara lenta, cámara rápida, pues bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, ya que con este teléfono también podemos hacerlo. Aquí nos muestra un cielo y pues está chévere. Así que pues bueno, es de Xiaomi, como les había indicado. El que yo tengo pues es de 128 de memoria y 4 de RAM. Realmente el color es blanco, me parece muy bonito. Y pues bueno, nada más los dejo como dato. El precio, vamos con el precio. El precio pues varía, ¿no? Por ejemplo, el que me compré, el Poco X3, está a 280, 290, el de 128. Este está a 240 aproximadamente aquí en Ecuador. Entonces, pues bueno, es un poco más barato porque ya no tenía tanto presupuesto tampoco para comprarme otro del mismo. Capaz que si hubiera tenido, me hubiera comprado el Poco mismo, pero no. Entonces me compré este, ustedes ya estarán viendo la calidad de los videos y así aquí, porque voy a estar grabando ya con este teléfono más seguido los videos que ya vienen más adelante. ¿Qué más puedo decir? Ay, vamos a escuchar el sonido estéreo que promete. Veamos, para que escuchen el sonido de este teléfono, porque dice que viene con sonido estéreo y lo vamos a ver. Pues la pantalla sí es AMOLED porque se ve clarito todo. El procesador está muy bien porque todo se maneja con facilidad, es rápido, todo para juegos y tales. Entonces, eso. Veamos el sonido. Después, el video normal. Give me all your while above. A ver, aquí va a empezar a escucharse. Espero que se escuche, ¿no? Sí se escucha bastante, porque no me di cuenta que aquí también tiene en la parte de arriba el, bueno, por aquí también sale el audio y por acá abajo también, entonces por ende sí se escucha bastante. Entonces pues muy buen punto a favor. La pantalla también me gustó bastante porque es bastante manejable, se maneja súper rápido. No es como que se queda por ahí. Esto es por el procesador, obviamente, que tiene. Entonces, eso. En cuanto a las características que les puedo dar,
Espero que les haya gustado de verdad este video. No es que lo voy a hacer siempre porque no voy a comprar un celular a cada rato. Y esta vez porque, como les conté, pues me asaltaron y eso, pero pues bueno. Espero la verdad que me sirva bastante este teléfono. Espero que ustedes puedan valorar todo lo que al momento estoy haciendo. Porque si compré este teléfono, pues es para grabar los videos y así. Si no, pues me hubiera quedado con más barato y así, pero ya, espero que no me vuelva a pasar nada de lo que pasó. Y eso es en cuanto a lo que les tengo que decir a este teléfono. Espero que me dure bastante, que dure bastante. Y eso, nada más. Así que pues bueno, espero que les haya gustado. Si llegaron a esta parte del video, muchísimas gracias por verlo. Por favor, no olvides suscribirte aquí en el botoncito rojo de aquí abajo. Solo dale clic y sabes que me ayudas un montón. También activa la campanita para que te avise cuando es que yo subo videos. Dale like si te gustó este video. Dame alguna otra sugerencia. Si tal vez conocías este teléfono o ya lo tienes. Cuáles han sido tus experiencias y demás. Yo muy gustosa de haber compartido este tiempo contigo. Como siempre te digo, lucha por todo lo que quieres, cumple todos tus sueños, sé feliz siempre y nos vemos en muchísimos más videos. ¡Chau!